Buenas noches, amigos y amigas vandálicas. Buenas noches, amigos y amigas de la gran familia Azul y Blanco. Buenas noches a todo el movimiento campesino, a todo el pueblo de Nicaragua que nos están viendo a través de las redes y a los que nos están oyendo a través de la Radio Corporación, la radio número uno, defensora de la democracia, la institucionalidad y el Estado de Derecho. Fuerte saludo a todo el movimiento campesino en todas partes del que se encuentran en el norte que nos están oyendo. Su saludo a todos los nicaragüenses, a la diáspora nicaragüense que nos están viendo por todo el mundo. Somos parte de esta gran familia de vandálicos que cada día que pasa vamos ganando y acercándonos más a lo que nos merecemos, al triunfo que nos merecemos, a lograr que Nicaragua haya elecciones libres y transparentes para que el pueblo pueda elegir y sea a través del voto. Es un proceso democrático con toda la garantía de vida y por haber, donde realmente se va a respetar la mayoría de lo que el pueblo de Nicaragua quiera, el pueblo pueda decidir su rumbo. Por eso le seguimos haciendo un llamado al gobierno de Nicaragua para que pare la represión, para que pare los derramamientos de sangre, para que pare la violencia. Cambiemos la violencia por los votos. Que no sea la violencia la que decida quién debe gobernar, que sean los votos lo que decida quién debe gobernar este país. Que sea, si ese de ustedes se dicen que son la gran mayoría y que nosotros somos los minúsculos, los crepúsculos, vámonos a unas elecciones. Que sean los votos y no las balas. Que sean los votos y no la violencia la que decida el futuro de Nicaragua. Y respetar y a respetar lo que decía la mayoría de los nicaragüenses. Eso es lo que todos estamos luchando. Por eso ha habido más de 500 y pico muertos, más de 2.000 desaparecidos. Todavía quedan 110 presos políticos, que desgraciadamente van aumentando. Cada día que pasa, hoy es lunes, eso significa que esta semana que pasó, otras 6.000 personas pasaron al desempleo. Otras decenas de negocios tuvieron que cerrar. Y la economía se sigue destruyendo. Todo eso se le puede poner al fin sencillamente con aceptar e ir a un proceso democrático, a aceptarse, a negociar las reglas del juego para que haya reforma al poder electoral, para que haya reforma a la ley electoral, para que puedan crearse las condiciones para que haya observación nacional e internacional. Así de sencillo. Y se le permita al pueblo de Nicaragua expresarse. Se permita al periodismo independiente dar ese su trabajo. Ya destruyeron la economía de este país en los años 80, igual que todas las institucionalidades. No vuelva a hacerlo. Día de hoy vamos a estar con todos los lunes platicando con el doctor Noel Vidaura Argüello, político, economista, abogado, para que hagamos un análisis hacia dónde vamos. Antes de entrar con él, sí, y para aquellos que, sobre todo en el interior del país, que nos están oyendo a través de la Radio Corporación y no tienen acceso a los medios de comunicación, quiero que sepan que este fin de semana obtuvimos otro triunfo más. Fue un fracaso total el repliegue, la famosa fiesta de repliegue que celebran los sandinistas todos los años. Ya es increíble, no pudieron entrar a Masaya. El pueblo de Masaya cerró las puertas al gobierno, a la dictadura. El pueblo de Masaya, de una manera cívica, con inteligencia, demostrando la valentía y la madurez y la determinación que lo ha aterrizado, no entraron. Y gracias a Dios el gobierno tuvo la inteligencia de no tratar de entrar a Masaya, porque ahí se hubiera visto enorme, hubiera habido derramamientos de sangre que nadie quiere, violencia que nadie quiere. Pero vimos un repliegue que por más buses, para los que nos están oyendo en el campo, que trataron de poner buses,
trataron de poner los microbuses de los estados, de las instituciones de gobierno, obligaron a los empleados públicos a que llegaran, ni agua así pudieron llenar. Estaba, me imagino que estaba tan desilusionado presidente Ortega, que su discurso duró 7 minutos. 7 minutos y medio duró el discurso del presidente Ortega. Lo hubiera podido poner en Twitter el discurso. Ahí vemos, están viendo, los que nos están viendo por las redes, están viendo las imágenes de la realidad. Pero también pasaron cosas interesantes. Vimos figuras del sandinismo que habían estado prácticamente en el clandestinaje, salieron a luz. Vimos a un Nicho Marenco, exalcalde de Managua, muy allegado al presidente Ortega, en el repliegue, acompañado del excomisionado de la policía, Batista. Vimos por primera vez, un montón de tiempo, a la ex jefa de la policía, comisionada Mirta Granera, saliendo al repliegue, saliendo al encuentro del bus donde iba la pareja presidencial, tirándole besos a la pareja presidencial. Vimos a un Bayardo Arce que tenía tiempo de no participar en estos repliegues, participando. ¿Serán estas las figuras que va a lanzar Ortega para ver si logra rescatar al sandinismo en las próximas elecciones que se tienen que dar? ¿Serán estos ya los movimientos que viene preparando el Frente Sandinista para el nuevo proceso electoral que se va a llevar a cabo? ¿Le dará resultado? Vamos a estar hablando de esto con nuestro invitado, el doctor Vidaure. Antes de entrar con él, sí, vamos a terminar con la oración que nos dejó, la lectura que nos dejó el padre Tomás. Que en estos tiempos difíciles que estamos pasando, que necesitamos tener la madurez, necesitamos tener la calma, la paciencia, la perseverancia, la valentía, el valor. Necesitamos de nuestra fe. Vamos a la lectura, dice de Efesios 6, dice, hágase fuerte. Por lo demás, hágase robusto en el Señor con su energía y su fuerza. Póngase la armadura de Dios para poder resistir las maniobras del diablo. Porque nuestra lucha no es contra fuerzas humanas, sino contra los gobernantes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. Nos enfrentamos con los espíritus y las fuerzas sobrenaturales del mal. Por eso póngase la armadura de Dios, para que en el día malo pueda resistir y permanecer firmes a pesar de todo. Tome la verdad como cinturón, la justicia como calzado, y como calzado el celo por propagar el evangelio de la paz. Tenga siempre en la mano el escudo de la fe, y así podrá atajar la flecha incendiaria del demonio. Por último, use el casco de salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Viva orando y suplicando. Ore de todo tiempo según le inspire el Espíritu. Sepa velar para proseguir su oración sin desanimarse nunca, e interceda por todos los hermanos. Ruegue también por mí, para que cuando hable se me den palabras para anunciar valientemente el misterio del Evangelio. Hasta encadenado soy embajador de este Evangelio. Por tanto, consígame de Dios la valentía para hablar como tengo que hacerlo. Tremenda lectura que nos dejó el padre Tomás. Vamos a un cambio y regresamos con el análisis con el doctor Noel Vidaure Arguello.
mic's on. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso. Tuvimos un pequeño problema técnico alrededor de los anuncios comerciales. Vamos a ver si lo vamos a resolver pasado más adelante. Pero ya está con nosotros nuestro invitado, el doctor Noel Vidaure Argüello. Doctor Vidaure, gusto saludarlo. Igualmente, Jaime. ¿Cómo está la cosa por allá, amigo? Bueno, pues, en realidad el país el sábado amaneció prácticamente paralizado. Los únicos que andaban en la calle eran los empleados públicos y los que andaban en el repliegue, que por cierto era muy poca gente, ¿verdad? El resto, la mayoría inmensa de los nicaragüenses, se quedó en sus casas. Nadie salió de sus casas porque la gente tenía miedo de que en el repliegue pudiera pasar algunos incidentes con quienes no eran de la caravana de Ortega. Una caravana que en realidad lo que tenía era más de 250 policías, unos a pie, otros en camioneta. Se turnaban los de a pie que iban adelante del bus en el que iba Ortega, y otros que carros del Estado, que todos eran vehículos públicos, vehículos del Estado, que iban llenos en las camionetas, en las tinas, de personas, empleados del Estado, ¿verdad?, siguiendo detrás el bus de Daniel Ortega. La verdad es que se mostró absolutamente raro y se mostró con claridad que realmente el Frente Sandinista ha perdido absolutamente su base, ha perdido sus simpatizantes e inclusive ha perdido algunos que eran militantes. Y en el predio, en la cancha deportiva donde se dio el discurso y la concentración de Ortega, también había muy poca gente. Y estoy seguro que por esa razón, Ortega, cuando vio tanta gente, no solamente se desilusionó, se desmotivó, sino que yo creo que se deprimió. Se deprimió porque ya no es el Daniel Ortega que atraía masa y que podía hablar 45 minutos, una hora, aunque fuese siempre repitiendo lo mismo en contra del imperialismo, pero podía mantener una oratoria de una hora, ¿verdad? El sábado, ante la poca gente y obviamente desilusionado, motivado y con depresión, deprimido, solamente habló 7 minutos, de los cuales repitió por lo menos la mitad de esos minutos, fueron de que quería la paz y el trabajo, y de que había que vivir en paz. Entonces, ciertamente no dijo absolutamente nada, un discurso totalmente agotado, ¿verdad? Un discurso que nadie le cree, un discurso que no motiva, un discurso que no llama verdaderamente a que haya en Nicaragua una tranquilidad para que pueda el país avanzar. De manera que yo considero un completo fracaso el repliegue, ¿verdad? Donde lo que más había era escoltas de Daniel Ortega. Había policías, miles de policías a lo largo de todo el trayecto. Era impresionante. Obviamente no entró a la ciudad de Masaya, no entró a Monibó, así que definitivamente que tuvo temor. Ahora, este es el discurso más pequeño que lo he oído hablar yo desde que me acuerdo, desde que tengo uso de razón. Y pues no. En realidad, yo creo que fue lo que hablamos, lo que dijimos al principio, lo que dijiste vos y lo que dije yo. Él se debe haber ido, porque sucede, pues. Él debe haber llegado, acostumbrado a las masas, ¿verdad? Porque siempre el frente siempre había tenido la habilidad
de poner masa en la plaza, de llenar la plaza. Ahora no lo pudo hacer, pues. No lo pudo hacer. Y siete minutos. Lo hubiera, fíjate que la cantidad de palabras que usó, vos lo hubiera podido poner en un Twitter y mandar. Ese es el discurso. Ahora, veamos lo siguiente, Noel. Todos estamos claros de que el objetivo, ¿verdad?, en el que estamos ahorita y la lucha ahorita es para lograr que se restablezca el diálogo, para empezar ya a negociar el proceso electoral, unas negociaciones que adelanten las elecciones y que se abra y que se dé un proceso electoral con toda la garantía habida y por haber, que se dé el cambio del Consejo Supremo Electoral, reforma de la ley electoral, que venga observación nacional e internacional y otro sinnúmero de cosas. La Alianza Cívica Azul y Blanco, la Alianza Cívica mandó una carta a la OEA, le entregó una carta a los representantes, al señor Nuncio y al señor representante de la OEA, diciendo que ellos ya estaban listos para negociar. El gobierno oficialmente no ha contestado nada. Extraoficialmente, podríamos decir, en los medios oficialistas, no oficialistas, ¿verdad? Como es el informe Pastrán, como es el otro programa de otros, han dicho ellos que no se van a sentar, que no tienen nada que sentarse con la alianza, que ellos van a seguir cumpliendo por su lado. Todo el mundo espera, sí, y los partidos políticos se están empezando, se están preparando, de que Daniel Ortega vaya a convocar a un diálogo donde incluya a Raimundo y a todo el mundo. Los partidos políticos con personería jurídica, los partidos políticos que ya llenaron los requisitos para tener personería jurídica, y lógicamente la Alianza Cívica y Pacífica. ¿Vos ves venir eso? ¿Tenés esa tu información? ¿Vos que estás allá? ¿Es lo mismo que percibí? ¿Es lo mismo que recibí? ¿Cuál es lo que pensás alrededor de ese punto? Bueno, yo creo que el gran tema ahora, definitivamente, es el tema electoral, ¿verdad? La OEA así lo ha expresado claramente, ¿verdad? Y el gobierno aquí ha dicho que está esperando la misión de la OEA para seguir negociando el acuerdo sobre el sistema electoral que tenía Ortega con Almagro desde el año 2016, ¿verdad? De manera que ese efectivamente es el tema que el gobierno está empujando, ¿verdad? Quiere tocarlo con la OEA. Yo creo que el gobierno no quiere sentarse con la Alianza Cívica, no encuentra que haya utilidad para el gobierno de sentarse con la Alianza Cívica. Eso es la percepción que hay, ¿verdad? Lo que quiere es con la OEA llegar a un acuerdo, ¿verdad? Y negociar todo el sistema electoral y las reformas que hay que hacer, tanto a la ley electoral como al Consejo Supremo Electoral. Esa es la percepción que hay en algunas personas en Nicaragua. Pero yo personalmente creo que el gobierno está esperando llegar a acuerdos con la OEA sobre el sistema electoral. Pero ahora se ha hablado aquí también, y el gobierno lo ha mencionado a través de algunos de sus personeros que han estado en el diálogo, ¿verdad?, que van a citar a los partidos políticos para dialogar también con ellos el tema electoral. Yo entiendo que la OEA, ¿verdad?, la misión de la OEA también se va a reunir con, me imagino, la Alianza Cívica, con algunos partidos políticos y con algunas personalidades que manejen el tema electoral, para obtener insumos de toda esta fuerza, de todo este grupo, y poderse sentar en la mesa a negociar con el gobierno. Ahora, el gobierno tiene que estar claro, sí, que la legitimidad
o lo a lo cual la comunidad internacional reconoce como el interlocutor por el momento es a la Alianza Cívica, pues un diálogo entre el gobierno y los partidos políticos sin la participación de la Alianza Cívica no tiene ninguna legitimidad internacionalmente. Yo no creo que sea que el gobierno se va a aceptar solo con los partidos políticos. Yo lo que creo es que el gobierno se va a aceptar con la OEA para discutir y reformar el sistema electoral, según el acuerdo que firmó Ortega con Almagro en el 2016, ¿verdad? Ahora, que la OEA debe sentarse con algunos partidos políticos, con la Alianza Cívica y, como te decía, con personalidades que manejen, que tengan experiencia en el sistema electoral, yo creo que sí lo va a hacer, para poder tener insumos de quienes tienen experiencia en el manejo del tema electoral y poderse sentar con el gobierno con mayor autoridad. Ahora, eso es lo que yo creo, que el gobierno se va a sentar con la OEA. Mira, el viernes el jueves tuve la oportunidad de entrevistar a Mayorana, el doctor Mayorana, miembro de la comisión negociadora. Y en la plática que tuvimos me dijeron de que ellos lo que la alianza dice es que está bien, que ellos no tienen ningún problema en que el gobierno convoque a los partidos políticos, convoque a las organizaciones civiles que crean pertinentes y que tengan además el conocimiento y todo esto, y que lo convoque ellos y que la OEA haga la consulta con Raimundo y todo el mundo, pero que las negociaciones finales tienen que ser solo entre la alianza y el gobierno y la OEA, nadie más. Por otro lado, me preocupa, Noel, que en la vez pasada, en la primera parte del diálogo, según declaraciones de Medardo Mairena, y no estamos y líder del movimiento campesino, la primera vez, la primera negociación, cuando comenzó esta evolución, ¿verdad? Y que estaban los tranques, que estaba todo el mundo en la calle, y que vino los delegados norteamericanos, cuando se llegaron a aceptar con el gobierno, con la Alianza Cívica, y le llegó la propuesta de que Daniel Ortega estaba dispuesto a negociar unas elecciones adelantadas, y que la Alianza Cívica le contestó en ese momento: no queremos elecciones adelantadas, lo que queremos es la renuncia de Ortega. Y entonces aquí digo, bueno, ¿quién era? Bueno, pues entonces no hay nada, pues vámonos, y ya ve dónde estamos ahorita. Digo esto porque Mario Arana expuso de que ellos en las negociaciones querían incluir reformas constitucionales donde se estableciera la no reelección y se subiera y se aumentara el porcentaje mínimo para poder ganar la presidencia. Yo no veo a Daniel Ortega aceptando que no pueda participar en el proceso electoral o aceptando que se vuelva a subir el porcentaje mínimo para ganar las elecciones de a 35 al 40%. No veo a Daniel Ortega aceptando eso, pues. Ni a la oposición en una posición para obligarlo a que acepte eso. Yo tampoco veo, Jaime, a Daniel Ortega aceptando esas reformas constitucionales, porque esas son ya reformas constitucionales, no son reformas electorales, no solamente la ley electoral, ahí se tiene que reformar la constitución. No me parece conveniente que este gobierno, con esa inmensa mayoría que tiene en la Asamblea Nacional, ¿verdad?, de 70 diputados sandinistas, sea quien reforme la constitución. El único punto que se puede reformar, ¿verdad?, en este gobierno, el punto del adelanto de las elecciones, para que en vez de ser el primer domingo de noviembre del 2021, sea cuando se acuerde esa fecha adelantada. Esa es la única reforma constitucional que se debe tocar, porque si vos abrís la constitución para otros temas,
¿verdad? Con esa mayoría abrumadora que tiene Daniel Ortega, de diputados sandinistas de la Asamblea, reforman la Constitución lo que les dé la gana, ¿verdad? Y no me parece que eso sea en este momento lo correcto. Yo creo que eso le toca al próximo gobierno, el próximo gobierno que tiene que sanear el país, que tiene que sanear el Poder Judicial, que tiene que sanear el Poder Electoral, que tiene que abrir el rumbo del Estado de Derecho, de la institucionalidad, de la justicia y de la democracia, ¿verdad? A ese al que le toca, o una asamblea que sea una asamblea que no tenga mayoría sandinista, sino mayoría nuestra, y entonces hacer toda la reforma de la Constitución, con la cual yo estoy totalmente de acuerdo. Por supuesto que no va a haber reelección, por supuesto que la mayoría para ganar no es restituir del 35 al 45, no, la mayoría para ganar tiene que ser la mitad más uno de los votos de los nicaragüenses, y si no, que se vaya a una segunda vuelta. Esa reforma, claro que hay que hacerla, pero tiene que hacerla el próximo gobierno que tenga mayoría en la Asamblea Nacional. Hoy en día no la tenemos. Ahora, pasemos a otro punto. ¿Cómo percibís vos la que haya entrado y que se haya dejado ver y se haya dejado tomar fotos Nicho Marenco, el comisionado Batista, que ha salido la Mitagranera, que nadie sabía si estaba en Nicaragua o no estaba en Nicaragua, ¿verdad? Vallardo Arce, que tenía rato no participar en ningún repliegue. ¿Será esto Daniel Ortega hablando o preparando el escenario para ir calentando ya que esto pueda ser lo que salgan a dar la cara ahora por el Frente Sandinista, lo vengan a reforzar a él en la campaña presidencial que se viene? No, yo no creo eso, Emi. Yo no creo que Ortega esté tratando de lanzar otra figura en estos momentos. No, yo le digo lanzar otra figura en vez de él. Yo digo reforzarse él. Pero es que, déjame decirte una cosa. Eso, a mí esta granera no le refuerza. Es decir, a mí esta granera más bien le resta. Porque la gente, la popularidad de esta granera se vino solo. Por todos los eventos. Porque ella era la jefa de la policía cuando todavía se rompieron los tranques y mataron más de 300 y pico de personas. Ella era la jefa de la policía. La cambiaron hasta después. Dentro del sandinismo y simpatizantes del sandinismo, la mitad goza de mucha popularidad, pues. Gozaba. Bueno, sabemos, porque no hemos visto, no sabemos, pues. Bueno, Jaime, por alguna razón, ¿verdad? En las encuestas ya ella no marca absolutamente nada, porque la gente se desilusionó de su papel, en donde seguía siendo jefe de la policía, pasaba todo lo que pasaba y nunca dio la cara al pueblo de Nicaragua. Y el que daba la cara era Francisco Díaz. Entonces, yo no creo que esa figura refuerce. Bautista Lara, Francisco Díaz Lara, ese lo conocen en la policía, nada más, ¿verdad? Tampoco tiene ninguna fuerza política ni popular como para reforzar a Daniel Ortega. Yo creo que más bien ellos quieren congraciarse con Ortega, Nicho, la Minta y Francisco, y las figuras que salieron ahí, ¿verdad? Quieren congraciarse con Ortega. Porque ahora, Nicho Marenco, fíjate bien una cosa: si ellos realmente quisieran hacerlo por sandinismo, porque lo sienten, porque creen que fue algo importante para el sandinismo el tal repliegue, ¿verdad? Entonces no le importaría que no lo vea Ortega. Se van al lugar donde se va a hacer el acto y punto. No, ellos buscaron el vídeo de Ortega para que Ortega lo viera que estaban ahí y que andaban con camiseta alusiva a la fecha. No, la única que hizo eso fue la Minta.
No, Jaime, todos se fotografiaron. ¿Y por qué se fotografiaron? ¿Para qué se fotografían? No, pues yo estoy claro, Para mandar el mensaje, ¿a quién? A Ortega. Si el único que le interesa es a Ortega. Nadie más. ¿Por qué que a Nicho Marenco o a Francisco Bautista Lara le interesa mandarle un mensaje a la gente de Wiwili, que andaba en el despliegue? Por favor, hombre. No, pero si Ortega ya tomó la decisión de que va a ir a un proceso, que va a aceptar ir a un proceso electoral, él necesita sacar a su ficha, a su figura. ¿Quién le puede salvar? Dicho Mareco es una figura que siempre ha tenido, inclusive desde que se salió, a pesar de que se salió y que no estaba activo, participando activamente en todas las encuestas, para lo que valía la encuesta, pues pongamos de esa manera. Siempre ha tenido números favorables. Siempre ha sido una persona que gana mucha simpatía. ¿Quién te dice que Daniel Ortega no diga, hombre, voy a agarrar a Nicho para que se me lance, para que sea el candidato al Frente Sandinista para la alcaldía de Managua, que es muy importante? Tener a Bayardo Arce, que todo el mundo no le puede negar la habilidad política que tiene Bayardo. Y te va a decir, bueno, Bayardo me va a encabezar nuevamente la lista de diputados para que vaya a hacer campaña por todo el país y a debatir con quien tenga que debatir, porque es bien hábil para eso. O sea, ellos no salieron de balde, bro. Eso, para mí, desde mi punto de vista, esos más no salieron de balde. No, por supuesto que no. Salieron a congraciarse con Daniel Ortega. Hombre, hoy el Frente Sandinista está sumamente débil. Nunca ha sido mayoría, pero hoy es una minoría abrumadora. Entonces, esta gente tiene que estar tratando de cerrar filas alrededor de Ortega para gozar del favor de Ortega. Pero no es porque Ortega lo esté llamando para que lo... Pero no él. Son ellos los que quieren reforzarse con Ortega. No, pero, oíme, congraciarse con Ortega. ¿Desde cuándo Nicho Marenco, que por sí ya teníamos una relación con Ortega bien, necesita de eso? Necesita salir a hacer una foto. ¿Desde cuándo Bayardo Arce, que había sido hasta medio purgado por este gobierno, congraciarse para qué? Si Daniel Ortega necesita de esto. No, Daniel Ortega, donde yo te estoy diciendo es que Daniel Ortega necesita de esta figura para reforzar él y no ellos de Daniel Ortega. Bueno, discúlpame, Jaime, yo creo que son ellos los que necesitan de Daniel Ortega para que Daniel Ortega los proteja en el caso de una derrota. Ellos son los que necesitan de Daniel Ortega, porque el Frente Sandinista está sumamente débil. El Frente Sandinista no gana ninguna elección en Nicaragua, ni pongan a Matraque Mago como candidato, gana el Frente Sandinista. De manera que más bien son ellos los que quieren protección. Ese es mi punto de vista. Yo bueno, no creo que Ortega sienta que... Ya lo tuvieron en su gobierno, Jaime. Ya lo tuvieron en su gobierno. ¿Y por qué no tiene el ministro Nicho Marenco? ¿Por qué no tiene el ministro a Bayardo Arce? Porque ninguno de ellos se lleva bien con la vicepresidenta. Porque ninguno de ellos se lleva bien con la vicepresidenta. Ninguno de ellos se lleva bien con la vicepresidenta. El presidente es Ortega. No, vos sabés que ahí hay un cogobierno. Ahí hay un cogobierno de Nicaragua y que tanto gobierna Ortega como gobierna Rosario Murillo. Mi punto de vista es que son ellos los que buscan, bueno, congraciarse con Ortega. Asumamos que Ortega ya está empezando a dar la vuelta y hacer ejercicio. Se me cayó. ¿Aló? ¿Me está oyendo? Noel. Ajá. ¿Me oí? No, que se fue. Sí, te oí. ¿Ya está al aire? Sí, sí. Ok. Supongamos, vamos de esta manera. Supongamos que ya debemos de que ya acepta, está aceptando que va a aceptar el proceso electoral, va a aceptar elecciones y está haciendo su ejercicio. Por otro lado, que yo no, y
las próximas elecciones que se vayan a dar, de acuerdo a la Constitución, ya no necesitamos porcentaje mínimo para ganar. Solo necesitaba ganarle por un voto al que esté en segundo lugar. Eso es lo que dice la Constitución. ¿Qué está haciendo la oposición para ir trabajando en hacerla una verdadera unidad electoral y que no haya división a la hora de comience el proceso electoral? ¿Qué se está haciendo alrededor de ese tema? Bueno, la oposición por el momento no está haciendo nada. Es más, en la Alianza Cívica se están peleando. Cada día sale un grupo nuevo en Nicaragua de estudiantes, de campesinos, de sociedad civil, de madres, de presos políticos, en fin, escarcelados, ¿verdad? Y en la Alianza Cívica están peleando, se están matando por la candidatura. Eso es Vox Populi, aquí todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Y lo mismo pasa en el NABLA, en la Unidad Nacional Azul y Blanco, que esa también se está dando por cuotas de poder, se están queriendo repartir las posiciones, las diputaciones y todo. Entonces, obviamente no se está haciendo absolutamente nada. Mientras Ortega sí está organizando a su partido, está organizando el Frente Sandinista, está organizando y nombrando ya, es la información que hay, que ya está nombrando a los jefes territoriales de cada uno de los territorios del país electorales para que se vayan haciendo cargo de todo lo que es la campaña y el trabajo electoral para las elecciones que vienen. Eso es información de fidedigna y de buena fuente que está pasando en este momento. Desde hace ya varios meses, el Frente Sandinista viene trabajando en el territorio, formando su base, formando los fiscales, formando a los que van a representar en la Junta Receptora de Votos, ¿verdad? Para estar listo para las elecciones que vienen. Entonces, obviamente, el Frente Sandinista sabe que las elecciones vienen. Sabe, y Ortega lo sabe muy bien, que no puede negar al pueblo de Nicaragua elecciones. Y ojalá anticipadas. Y yo propongo como fecha, porque aquí la verdad es que todo el mundo habla de elecciones de etapa, nadie propone fecha. Yo propongo como fecha el primer domingo de noviembre del año 2020, para que sea el primer domingo de noviembre del próximo año 2020 que se hagan las elecciones para presidente, vicepresidente, diputado, alcalde, concejal. Noviembre de 2020. Noviembre de 2020. Primer domingo de noviembre de 2020 es la fecha que yo propongo. Vamos a ver. Según la OEA, necesita alrededor de 6 meses para la reforma electoral, la recomposición del Consejo Supremo Electoral y hacer un cambio de viaje de la estructura de arriba para abajo. Entonces supongamos agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Terminaría enero, finales de enero, principios de febrero terminaría la OEA con los partidos políticos y el gobierno negociar la reforma, hacer todo lo necesario para garantizar un proceso electoral, ¿verdad? Entonces te quedaría de febrero a noviembre para que los partidos políticos pudieran usar, hacer su primaria, sus convenciones, lo que tengan que hacer para escoger su candidato, y después los 3 meses de campaña pues que se necesitan, más o menos. Eso es la campaña se puede hacer de manera inmediata. No, yo estoy claro, no, o sea, te da tiempo suficiente, o sea, tenés tiempo suficiente. Sí,
Sí, hay tiempo suficiente. Estamos hablando de año y medio, básicamente. Año y cinco meses. O año y cuatro meses. Hay tiempo suficiente para que se pueda organizar las elecciones. Perfectamente bien. Porque también, ¿cómo va a garantizar en este proceso electoral la seguridad de los actores políticos, ¿verdad? La seguridad de que no maten a los candidatos, la seguridad de que aquellos que quieran ser, que quieren participar, puedan andar haciendo campaña. ¿Cuál ve un mecanismo para poder garantizar eso? Yo creo que eso tiene que ser un acuerdo también con la OEA, un acuerdo con la comunidad internacional representada por la OEA o por el grupo de trabajo, 12 países que la OEA creó para Nicaragua. Ese tiene que ser un acuerdo fundamental en el que Ortega firme y se comprometa totalmente con este grupo de la comunidad internacional encabezada por la OEA y su grupo de trabajo, para que aquí haya un absoluto respeto a la campaña electoral, absoluto respeto a los candidatos, absoluto respeto a los partidarios de las otras fuerzas políticas, ¿verdad? Y a los partidarios de la oposición, para que puedan hacer su trabajo electoral, su trabajo de campaña, su trabajo partidario. Eso tiene que hacerse. Y además tiene que reforzarse. CIDH. Creo que la CIDH tiene que venir a Nicaragua y de alguna manera trabajar, ¿verdad? Para que se respete el derecho humano y fundamentalmente el derecho de los partidos políticos y de los políticos y de la gente que va a andar haciendo la campaña y el proselitismo político. Una misión. Entonces hay que tener el apoyo de la comunidad internacional, ¿verdad? Y una misión. Una misión como Santiago Murray, por ejemplo. ¿Quiere presentar a Santiago Murray a la OEA, no? A la OEA, así es. Ah, pero esa era una misión que estaba permanente en Nicaragua. Que estuvo permanente en Nicaragua por un tiempo. Mientras se llevó a cabo todo el proceso. Igual sería ahora. Una misión permanente, ¿verdad? Mientras se lleva a cabo todo el proceso electoral, se efectúan las elecciones con observación nacional e internacional, inclusive de la misma OEA y de las Naciones Unidas y de la Unión Europea y del Centro Carter y del Departamento de Estado y de otros países y de otros organismos que se dedican a observar elecciones, y también observadores nacionales y que son muy importantes, porque los observadores nacionales pueden estar en todas las juntas de sectores de voto. La presencia en todo el país. La presencia de una misión como la de Santiago Murray en Nicaragua debería ser un punto que no se puede acceder. Yo creo que ese es un punto que la OEA misma tiene que negociar como parte del proceso electoral, para que sea unas elecciones transparentes, justas, libres, bien informadas, y que la gente pueda salir sin ningún temor a ejercer su derecho al voto, y que los políticos y los candidatos y todos los que forman parte de los políticos puedan competir, también puedan salir sin miedo a ejercer su trabajo, hacer campaña política y hacer proselitismo y a llevar su mensaje a todo el país y a todos los nicaragüenses. Eso obviamente tiene que ser una condición y tiene que ser un acuerdo al que se llegue entre la OEA y el gobierno de Ortega, definitivamente. Ahora, ¿vos ves a Daniel Ortega aceptando eso? Yo veo a Daniel Ortega aceptando elecciones libres y transparentes. No tiene otro camino. Absolutamente ningún otro camino, porque el país va para el despeñadero. Ya estamos en el despeñadero. Aquí el tema está en cuánto tiempo nos va a tomar llegar al fondo del despeñadero.
pero que ya estamos en el despeñadero, ya estamos. Económicamente el país va cuesta abajo y derrobada, y no sabemos cuándo vamos a llegar al fondo, pero de seguir así va a ser pronto. Ahora, si Ortega no hace algo, no garantiza a la comunidad internacional y a la comunidad nacional, a nosotros los nicaragüenses, nos tiene que garantizar Ortega fundamentalmente que van a haber elecciones libres y transparentes, y que el pueblo va a votar y que se va a respetar la voluntad mayoritaria del pueblo nicaragüense. ¿Cómo es vos, ahora como opositor que sos y posible candidato, porque hay gente que quiere que te lance a la candidatura a la presidencia, cómo ves vos que se vayan? Porque las divisiones se dan a la hora que empiezan a definirse la candidatura. En cuanto tengas que empezar a definir la candidatura y a escoger los candidatos, ahí es donde comienzan los pleitos. Pues todo el mundo quiere ser cacique, nadie quiere ser indio. ¿Cómo es? ¿Y ahora cómo ves vos el mecanismo para poder escoger al candidato o la candidata, tanto para presidente como para los demás cargos, pues? O sea, vos tenés ahorita, la vez pasada estaba en una reunión y te hablan de por lo menos 6-7 candidatos que podamos decir que reúnen el currículum mínimo, pues, para poder correr, ¿verdad? Entonces, o que tienen toda la autoridad moral para decir queremos correr, ponerle, o otros que dicen este se la jugó, etcétera. ¿Cómo va a hacer para que esos 6-7 candidatos se coja uno y los otros 6 no se quieran ir a ser candidatos en otro partido? Bueno, yo creo, Jaime, en primer lugar, que el que haga eso queda proscrito por el pueblo nicaragüense. ¿El que haga qué? Definitivamente. El que se vaya porque no ganó la candidatura y se vaya a querer ser candidato en un partido, no solamente va a quedar sin voto, sino que va a quedar proscrito como traidor por el pueblo nicaragüense. Eso no lo va a aceptar el pueblo. Entonces, yo no veo esa posibilidad, porque se va a quedar vacío de voto. El pueblo nicaragüense no se va a equivocar. El pueblo nicaragüense va a votar por la fuerza política creíble, con un candidato creíble, que tenga la fuerza, que sea antisandinista, que tenga la fuerza para poder derrotar al Frente Sandinista. ¿Cómo es vos? Entonces, ¿cómo es? ¿Qué mecanismo? ¿Qué mecanismo es vos? En 1990, yo insisto en eso, porque muchos nicaragüenses que no se acuerdan, y muchos jóvenes que no habían ni las asistidas. En 1990, no es verdad que solo habían dos casillas y dos candidatos. La 1, la de Violeta Barrios de Chamorro, y la 5 con Daniel Ortega. No, habían 10 casillas, habían 10 candidatos a la presidencia de la República. Sí, y la 1 arrasó. Y en el 96 había 28 casillas. Y en el 24, y en el 96 había 24 casillas. Por eso, pero ¿cómo? ¿Cuál verde? ¿Cuál cree que es? La gente, el pueblo, la voz del pueblo y la voz de Dios, ahí. ¿Cuál crees vos que es el mecanismo que hay para escoger? Porque, por ejemplo, vos tenés a un Magili, tenés a un Félix Maradiaga, tenés a Juan Sebastián Chamorro, tenés a uno del Vidaure, tenés a una Violeta Granera, tenés a un Medardo Mairena, tenés a una Doña Chica, un sector de mujeres la quiere lanzar como sea a Doña Chica, plazando. La Irlanda acaba de salir a decir que ella tiene aspiraciones. Y ahí de repente tenés, ahora el último que agregaron, que se está agregando en la lista, es al ex embajador Arturo Cruz, ¿verdad? Que un amigo de él
le pregunté y me dijo, no me lo afirmó, pero tampoco me lo negó. Y de repente tenés Cuesos 9. Ah, bueno, tenía a la Cristiana Chamorro. Tenía a Carlos Fernando Chamorro. ¿Verdad? Debería ya tener, solo ahí tenés 10 personas que quieren ser candidatos. ¿Cuántos Chamorro? Perdón, ¿cuántos Chamorro mencionaste? 3, Carlos Fernando, Juan Sebastián y la Cristiana. 3 Chamorro. ¿Cómo es? Primaria. Yo creo que eso va a ser una decisión de interna de la fuerza política, que vaya liderando el proceso, que vaya liderando la oposición, que vaya percibiéndose como la fuerza capaz de derrotar a la Pega. Yo creo que eso tiene que ser una decisión que se tome dentro de esa fuerza política, que no sé si va a estar constituida por varios, pues. Pero lo que sí creo es que eso tiene que ser de esa manera, en la fuerza, como fue con la 1 en 1990. Ya tenemos experiencia sobre eso. Pues la 1 vieron 14, eran 14 organizaciones, con las 14 tenían igualdad de voto, igualdad de peso. Todos pensaron que hasta el Partido Comunista tenía, era parte de ese grupo. ¿Verdad? Ese no es el punto, Jaime. Ese no es el punto. El punto es que entre ellos, internamente, decidieron quién era el candidato a presidente, quién era el candidato a presidente y quiénes eran los candidatos a diputados. O sea, independientemente de que tuvieran un voto, pues cada quien tenía un voto, pero pusieron una norma interna para definir quién es el candidato a presidente, quién es vicepresidente y quién es diputado. Así fue. Y entre ellos, en la candidatura de diputado, se tomó en cuenta el peso político de cada partido, porque había partidos que tenían mucho más peso político que por ejemplo, para los diputados. El Partido Internacionalista de América Central, que tal vez vos ni recordás, así se llamaba. El PIAC tuvo un diputado, pero, porque el PIAC era un partido muy pequeño, pero sin embargo tenía un voto a la hora de decidir quién era el candidato a la presidencia y la vicepresidencia. El PLI tuvo más diputados. El Partido Nacional Conservador también tuvo más diputados porque tenían mayor fuerza. El PLC tuvo un par de diputados. Eso se hizo con reglas internas y entre ellos definieron. Ahí había varios candidatos también. Que yo me acuerdo, estaba doña Miriam Argüello, en paz descanse. El doctor Benilo Hoy, que en paz descanse. Enrique Bolaño y Violeta Barros de Chacón. Y creo que se había tirado algo más, un par más. Así se fueron eliminando ronda por ronda, ¿no? Y se fueron eliminando ronda por ronda hasta que doña Violeta Barrios alcanzó el mínimo requerido, que eran 10 votos de los 14. Y entonces ellos crearon su propio mecanismo interno. No había chance para primaria y aquí tampoco va a haber chance para primaria. Entonces ¿vos crees que ahorita en noviembre, como yo propongo, no hay chance para primaria del 2020, ¿verdad? Entonces ya debería de una propuesta formal. Primer domingo de noviembre del 2020. Aquí todo el mundo habla de que se anticipan elecciones, pero no dan fecha. Yo digo, primer domingo de noviembre del 2020, hay tiempo suficiente para que se haga la reforma electoral y para que reforme el Consejo Electoral. Hay tiempo suficiente para que se haga campaña política y para que la fuerza política que va a derrotar a Ortega, ¿verdad?, pueda organizarse y pueda recorrer el país llevando el mensaje de oposición antisandinista al pueblo nicaragüense. ¿Cómo hacer, por ejemplo, la Alianza Cívica? En la Alianza Cívica hay personas, no hay instituciones. O sea, apartando el COSEP y el CHAM, que no tiene que ver nada en el ámbito político, ahí no hay partido político ni movimiento político, ahí hay personas escogidas por la Conferencia Episcopal, el Gran Capital y con el visto bueno del gobierno originalmente. ¿Ah? Entonces, ¿quién más?
¿Cómo va? Que después, pues, la unidad azul y blanco, todo el mundo sabe que ha tenido problemas y por eso el movimiento campesino no ha querido integrarse a la unidad azul y blanco, porque ahí el MRS hizo tricuñela para tener un montón de organizaciones que no sirven, que no representan a nadie, pero tienen la mayoría de los votos. Quiero aclararte que el movimiento campesino tampoco se metió en la ley. Okay. Acaban de lanzar otro movimiento completamente separado de la alianza cívica y no había nadie de la alianza cívica. Y estaban los encarcelados, estaban estudiantes, madres de los presos y madres de abril. O sea, definitivamente es lo que te decía, ahí hay una tremenda pugna interna en la alianza cívica y el UNAM. Entonces hay fuerzas que se han alejado de ese pleito y han formado su propia estructura, ¿verdad? Entonces, ahora, la alianza cívica, según se dice aquí, esta información que es pública, quiere visitar un partido político, o sea, ser partido político. Y dicen inclusive, varios de ellos, que dentro de las negociaciones con Ortega, van a pedirle que Ortega le dé la personalidad jurídica a la alianza cívica. Entonces ellos van a tener su propio partido. Bueno, sí, que una de las exigencias que te está pidiendo y que todo el mundo está pidiendo es que todo aquel partido o movimiento que quiera correr se le permita correr. Eso es, y no que sea por un favor, no, todo aquel movimiento que quiera correr, ¿verdad? Que le permita correr. Es más, inclusive hay una fuerte presión para que se permita la suscripción popular en las elecciones municipales. Que lo llegue a hacer eso, otros sí. No creo que lo llegue a hacer, pues. Pero, eso es la idea, pues, de que, por ejemplo, tu movimiento que ya pues solicitó la personería jurídica y ya ganaron los requisitos, que le entregue la personería jurídica al movimiento de ustedes, que le devuelvan la personería jurídica al MRS, que le devuelvan la personería jurídica a los pecaditos. Y si la alianza cívica quiere convertirse en una opción electoral, ¿verdad? Que también le dé personería jurídica a la alianza cívica, y a la hora de la piedra poma, el pueblo va a decidir a quién respalda y a quién no. Bueno, definitivamente. Lo que pasa es que hay ciertos requisitos que la ley exige. Sí, pero vos sabés que son requisitos absurdos que no deben de ser de tomar en cuenta, porque son requisitos que precisamente hechos para que el Consejo Supremo Electoral te pudiera controlar y pudiera permitir quién quiere que tenga personería y quién no tenga personería, como por ejemplo que la asamblea solo la puede hacer con presencia del Consejo Supremo Electoral y el día que el Consejo Supremo Electoral te autorice a hacerla. Esas son a su deza, que no se deben de permitir en las reformas electorales que se van a hacer, pues. Yo creo que sobre eso, Jaime, habrá que esperar qué es lo que la OEA y el gobierno acuerdan. Obviamente, pues, hay movimientos como el nuestro que solicitó su personalidad jurídica desde el año 2003. O sea, hace casi 7 años, más de 6 años y medio. Y nunca contestaron. Porque el Consejo Electoral está bajo Ortega, y Ortega es el que decide. Entonces, bueno, habrá que esperar a ver si entre la OEA y el gobierno y Ortega llegan a algún acuerdo para poder autorizar personalidad jurídica de un político para que puedan participar en las elecciones. Yo en eso no veo que haya. ¿Por qué no hacerlo? Y hay que pedirlo, hay que exigirlo. Porque lo que no se puede permitir es que te obliguen a que tenés que ir con uno de los caballos actuales. Eso no puede permitir. Bueno, por eso es que la ley electoral tiene que haber gente con experiencia política, gente que ha estudiado la ley electoral para poder negociar. Yo no entiendo la arrogancia de algunos que dicen solo la alianza cívica, pero si la alianza cívica, hay muchos que en su vida han visto la ley electoral. No por eso, yo creo que ahí hay gente, por ejemplo, que la vas a ver
La Ay, permíteme por favor terminar. No es cuestión de que la vaya a ir a ver una semana antes o días antes para ir a negociar. Ahí hay temas fundamentales, como por ejemplo el tema de que si hay una alianza política, se pueda llevar una bandera diferente de los partidos que le integren y con un nombre diferente de los partidos que le integren. Así es. Hoy la ley te exige que tenés que llevar la bandera del partido que domina y tenés que llevar el nombre del partido que domina. Entonces, y ahí, querés hacer una alianza con el partido X, tenés que llevar la bandera del partido X y el nombre del partido X. Entonces, pero eso solo los que han participado en elecciones, los que han estado en el juego político y conocen la ley electoral, pueden ir a negociar y decir, un momentito, esto tiene que hacerse, porque así era antes. Cuando la UNO, los 14 partidos políticos, todos, el nombre era uno, no era una opositora. No iba a haber nombre de ninguno de los 14 partidos políticos. Y la bandera no era ni la bandera verde de los conservadores, ni la roja de los liberales, ni la amarilla de los pecaditos, ni la rosada, ni la azul, ni blanca, nada. Era una bandera que decía uno. En letras azules y en la bandera blanca, como la bandera de la paz. Por eso es que eso hay que pelearlo. ¿Sí? Por ejemplo, entre otras reformas, porque la ley electoral fue hecha en el pacto entre Alemania y Ortega, fue hecha a la medida de destruir todos los demás partidos políticos que no fueran el PLC y el Frente Sandinista. Así es, el que le quebró la izquierda fue el Partido Conservador de aquel entonces. Sí. Ahora, yo sí también creo con vos de que debes de la consulta, por ejemplo, simpaticé o no, por ejemplo, Blanquiti Monterrey es una de las personas que más sabe del proceso electoral en Nicaragua. No lo puedes dudar. El señor Peraza, de Movimiento por Nicaragua, también es otra de las personas que más sabe de procesos electorales. La gente de Hagamos Democracia también es la gente que más sabe de procesos electorales. Ya no digamos Roberto Curdi y Ética y Transparencia, pues. Son personas que deben de participar. Roberto Curdi, a mi juicio, Kitty Monterrey y Roberto Curdi son de las personas que más saben sobre el tema electoral en Nicaragua. Peraza. Sí, creo que también saben sobre el tema electoral. Y hay otras personas que también saben sobre el tema electoral. Como digo yo, esa arrogancia de decir, no, solo yo puedo ser, solo este puede ser, solo Juan, solo nosotros tres podemos ser, ese no existe. Aquí no es momento de arrogancia, ni de creerse los iluminados, ni de creerse los mesiánicos, solo ellos pueden resolver el problema. Ahí hay que poner a la gente que sabe del tema electoral, a la gente que conoce la ley electoral, a la gente que conoce sobre elecciones populares, porque ha estado en la Junta de Selección de Agosto, porque ha estado como fiscal, porque ha estado donde se reciben los votos, porque ahí es donde se hace el fraude, ¿verdad? Solo los que han participado en elecciones saben cómo es que se viene haciendo el fraude desde cuando llega a la Junta, al Consejo Municipal Electoral, comienzan a cambiar las cifras. Entonces, tenés que poner a la gente que sepa, a los que tienen esa experiencia. No es cuestión de que porque yo soy la Alianza Cívica, solo yo puedo ser, aunque no sepa del tema electoral. Es absurdo. Esa arrogancia, hay que despojarse de esa arrogancia. La comentario final, doctor Vidaure. Porque aquí se trata de Nicaragua. No se trata ni de Alianza Cívica, se trata de Perpina, se trata de Nicaragua y de todos los nicaragüenses. Y lo que queremos es lo mejor para Nicaragua, lo que verdaderamente queremos es eso. Comentarios finales. Bueno, Jaime, yo creo que después de ver el repliegue el sábado, más me convenzo de algo que yo he venido sosteniendo en tu programa desde hace 8 años, que estamos haciéndolo todos los lunes, ¿verdad? El Frente Sandinista nunca ha sido mayoría en Nicaragua, siempre ha sido minoría, y que hoy es más minoría que nunca. Hoy el Frente Sandinista está
derrotado en las urnas electorales, en unas elecciones libres, transparentes, ¿verdad? Bien informada y observada nacional e internacionalmente, después de una reforma a la ley electoral y de cambiar a los magistrados del Consejo Electoral y a los mandos medios ahí. Entonces, quedó demostrado que son minorías. Primero, porque fue sumamente raro lo que había detrás de Ortega el día del repliegue. Porque era sumamente raro lo que había en la cancha deportiva donde se reunió la gente que fue a oír el discurso de Ortega. Y porque Ortega habló exclusivamente 7 minutos. Y no habló más. Y no dijo nada. Fue un discurso completamente vacío de contenido. Un discurso en el que solamente habló de la paz, de la soberanía, de Sandino. Cuando le iba a Sandino, le iba a Carlos Fonseca. Y nada más. No dijo absolutamente nada. Entonces, para mí, que cuando él vio ese trayecto de Managua hasta Masaya, al campo deportivo, y vio que no tenía gente, que no jalaba gente, y que llegó a la cancha deportiva y vio la poca gente que había, se desilusionó, se desmotivó y se deprimió. Y entonces dijo: ¿y para qué voy a hablar 45 minutos y una hora ante 4 gatos? Además, 4 gatos que son los mismos, empleados públicos, muchos de ellos obligados, porque si no, los corren de su trabajo, ¿verdad? Y sus familiares. Al final del día quedó claro que Ortega se decidió, solo habló 7 minutos y dijo: hasta luego. Y punto. Bueno, autoridades, hombre, hay mucho que hacer, ¿verdad? Hay mucho que hacer. Yo creo que todos los liderazgos que están en Nicaragua, es hora de mostrar madurez, es hora de demostrar el amor hacia Nicaragua, es hora de poner a un lado las visiones personales o las visiones partidarias. Ha habido demasiados muertos, el pueblo ha sufrido demasiado, el país está sufriendo demasiado, para que volvamos a cometer las pequeñeces que se ha cometido anteriormente, de que por ambiciones personales se ha desbaratado la unidad, que por ambiciones, por diferencias personales o partidarias, se haya desbaratado la unidad. Es una unidad que se ha construido a base del sacrificio de un pueblo, de una juventud, de un campesinado, de todo un pueblo de Nicaragua, que ha dado ejemplo. Yo creo que el llamado es gente como vos y gente como todos los que mencionamos que son posibles candidatos a la presidencia. Hombre, tienen que sentarse a hablar, tienen que sentarse a discutir, tienen que sentarse a poner de acuerdo, porque necesitamos una unidad total para derrotar al Frente Sandinista en el proceso electoral. Solo derrotando al Frente Sandinista en el proceso electoral es que vamos a conseguir justicia para los muertos. Solo así vamos a poder restablecer el Estado de Derecho. Es la única manera de reconstruir Nicaragua. Así que ustedes y vos que tenés mucha experiencia, tenés una enorme responsabilidad, igual que todos los que mencionaron y que tienen ambiciones personales, que tienen legítimas. ¿Por qué es legítimo tener ambición? No es nada malo tener ambición. Lo malo es que te interpongan en lo que realmente debes de hacer por el país. Ahí donde están los jodidos, pero es preocupante, porque yo sí creo que esta es hora de que ya se debería empezar a trabajar en esos mecanismos para definir la candidatura, para que a la hora que lleguemos a esas negociaciones llegue la gente que esté preparada y con experiencia para negociar ese tipo de cosas, y podamos encontrar las mejores condiciones, porque con un voto no puede ganar. Con un voto que saque Ortega más que nosotros, con eso ya ganó. Y eso es lo que está apostando el presidente Ortega. Bueno, amigos televidentes, hemos llegado al final del programa. A ustedes, doctor,
Ya lo voy a ver pronto. Ya vamos a estar pues ya haciendo programa juntos. Te esperamos. Hemos llegado al final del programa y le agradecemos al doctor Vidaure. Ya saben, amigos vandálicos y amigas vandálicas, sigamos adelante, firme y digno, como dice nuestro buen amigo Luis Galeano. Le vamos ganando esta derrota que sufrió Ortega de su propia gente, que no salió a la calle a respaldarlo, que no salió a la calle al repliegue, que por más que lo quisieron obligar a los empleados públicos, no llegaron. Esa es una derrota de ellos y otra victoria más para nosotros, donde demuestra lo aislado que está la dictadura Ortega Murillo, lo poco respaldo que tiene. Pero eso sí, nosotros tenemos que seguir trabajando en la unidad, en consolidar la unidad, en fortalecer la unidad, en hacer crecer esa unidad. No podemos caer en la trampa y en los errores que han caído en los años anteriores. Así que Dios los bendiga y nos vemos mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación.